En todo un caos se ha convertido a la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar. Luego que fuera suspendida en dos ocasiones la consulta estamentaria del claustro universitario, por medio de un fallo de tutela un juez suspendió la designación del rector en propiedad. La decisión estuvo a cargo del juzgado primero promiscuo del circuito de Aguachica-Cesar, luego que el estudiante Johan Camilo Ramírez Jiménez instaurara una tutela contra el Consejo Superior Universitario, el cual revocó la participación de los estudiantes, docentes y egresados en la elección del rector. La sentencia provisional asegura que el Consejo Superior Universitario tiene dos días improrrogables para que se pronuncie al respecto y aporte las pruebas que pretenda hacer valer tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados como violatorios de los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho de elegir y ser elegido autonomía de la voluntad y del voto como mecanismo de participación ciudadana los cuales considera que son violatorios por parte de la entidad demandada y que resulta necesario protegerlos al accionante de esta manera el juzgado primero promiscuo del circuito de Aguachica considera la necesidad de suspender la convocatoria prevista para el día de hoy sin que antes se haya realizado la consulta a egresados estudiantes y profesores los aspirantes a ocupar el cargo se sintieron complacidos por la determinación judicial, pero manifestaron su preocupación por los retrasos que ha tenido la escogencia de la máxima autoridad de la UPC. En un principio se les advirtió que la medida es violatoria al derecho de participación en el proceso de elección de la nueva autoridad, pero hicieron caso omiso y ahora estos son los resultados, dijo John Jairo Díaz Carpio. Esta situación ha ocasionado un sinsabor entre los estudiantes, ya que debido a irregularidades en la elección no se ha podido conocer el nombre de uno de los cargos tan apetecidos en el departamento del César.